Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Y hoy pues vamos a seguir visitando el módulo random de NumPy. Entonces hoy quisiera que viéramos, no nada más, porque la vez pasada nos quedamos viendo las distribuciones, ¿no? de números aleatorios. Y entonces hoy quisiera ver con las gráficas que de veras son esas distribuciones de números aleatorios que decíamos la vez pasada, ¿no? Entonces, pues vayámonos a la compu y continuamos. Entonces vamos a empezar importando las bibliotecas. Vamos a importar NumPy random. Vamos a importar todo NumPy. De ahí vamos a pedir el random, ¿no? Vamos a importar de NumPy todo, ya que es un ejercicio de NumPy. Y vamos a importar matplotlib.pplot. Igual importemos todo. Vale. Entonces, vamos a... Para que se vean un poquito mejor, vamos a importar Seaborn. Vamos a importar Seaborn as SB. Y vamos a importar todo pplot. Solo por si acaso. Entonces vamos revisando distribuciones de nuestros números distribuidos de distintas formas. Entonces la primera que vimos fue la normal, ¿no? Entonces vamos a pedirle, vamos a poner una variable aleatoria, digamos. Esta variable aleatoria la vamos a distribuir, o bueno, esta lista de números pseudo aleatorios la vamos a distribuir como una normal con random punto normal, una gaussiana. Vamos a pedirle que sea la muestra de tamaño 1000. Ahí están nuestros 1000 números aleatorios normalmente distribuidos. Y vamos a graficar. Vamos a graficar usando Seaborn. Seaborn tiene una función que se llama distplot. Ahí está. Y distplot, según esto, le tenemos que pedir si dibuja el histograma, si dibuja los bins, cuántos bins, ¿no? Etcétera. De hecho, esto ya lo el módulo
Seaborn lo estuvimos revisando hace tiempo, se los dejo al final si lo quieren revisar, ¿no? Entonces vamos a hacer el displot de la X. Vamos a pedirle que el histograma sea falso. Y ya ahorita nos lo va a enseñar. Ahí está, ¿no? Me lo pone como densidad. Ahí está. Displot, a ver. Dice aquí que use mejor displot en vez de distplot, pero displot parece que tiene otra. Que dice aquí que no tiene una cosa de histograma. A ver, el displot de X, ahí está. Entonces este nos lo pone como barritas. Y ahí está, nuestra normal de tamaño. Si hacemos una de tamaño más chiquito, pues se ve así. Hagamos una muy grande de 100,000. Y ahí está, una normal hecha y derecha. Este tiene 100,000. Es una muestra de 100,000. Una de 10,000 se ve bien, pero no tan bien como la de 100,000. Y se queja un poco por la cantidad de datos que le estamos pidiendo. Pero ahí están, ¿no? Es un histograma. Esta es la función displot. Distplot, creo que ya está deprecada. Solo te muestra más bien el diagrama de la o sea, si le pongo el displot, lo que me va a graficar no es el histograma, sino la densidad, ¿no? Y me pone tanto el histograma acá abajo como la densidad acá. Entonces son dos funciones distintas ahí en Seaborn. Vale. No sé si le pongo displot y pedirle que me ponga la densidad. No. Bueno, ahí está. Creo que hay un density plot hasta donde me acuerdo. Está la normal, vamos con la binomial. Pues ahora vamos a llamarle X1 a una binomial. Vamos a pedirle tamaño de muestra. Bueno, vamos a pedirle el parámetro 10, la prueba de éxito, vamos a centrarla y vamos a pedirle que serán pues otros 100,000, ¿no? Bueno, 10,000. Y vamos a hacer el displot. Son muy poquitas muestras, entonces vamos a pedirle aquí que sean 100. Ahí está, se ve un poquito mejor. 1,000. Y ahora sí le pedimos los 100,000 aquí. Y bueno, esto es para una P de 0.5. Pero qué tal si pedimos una P más chiquita, ¿no? De 0.2. Se tarda un poquito más, pero ahí está. Una de veras muy chiquita. Está un poco más movida hacia la izquierda. Vamos ahora a moverla a la derecha, ¿no? Ligeramente movida a la derecha.
Esta ahora sí está bastante más sesgada. Y ahí está, ¿no? Esa es la binomial. Si usamos el dist plot, no sé qué nos va a dibujar. Ahí está. Pues nos dibuja ahí la densidad sobre el histograma, ¿no? Displot está deprecado y se va a remover en la siguiente versión. Puedes usar displot y puedes usar histplot para los histogramas. Pues si quisiéramos nada más el puro histograma, histplot, ahí está. El otro era el displot. Ahí está. Vale. Podríamos hacer las dos, ¿no? Plot de X1 Seaborn y del X, que era la normal, a ver qué nos dibuja. Están muy muy lejos, ¿no? A ver, vamos a reescribir la X1. Dejémosla con los 100.000. Ah, pero vamos a poner esto centrado, ¿no? 0.5. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, a ver si ahora sí las podemos comparar. No, está muy lejos, ¿no? Este vamos a ponerlo con el 10. Ahí está. Y aquí. Pues están cercanas, pero no son la misma cosa, ¿no? Creo que hay que moverla normal tantito. Ajá, para que puedan estar. Pues si aquí le ponemos lock igual a 50, la va a la va a cambiar de lugar, ¿no? 5, perdón. Entonces. Ahora sí, ya está sobrepuestas una con la otra. Vale. Ahora la de Poisson. Vamos a ponerla. X2 igual a random Poisson. Con la lambda igual a 2 y que sea de tamaño igual 100.000, ¿no? Y vamos a hacer el dis plot el dist plot displot de la X2 sb.displot. Ahí está, un poquitos el dist plot, ahí está, ¿no?
y podemos comparar otra vez la Poisson con la normal. No es tan interesante, ¿no? Pero pues, sí podríamos comparar la Poisson con la binomial, ¿no? A ver, vamos a hacer Y1 que sea la binomial con 1000 con prueba de éxito igual a 0.01 y vamos a pedir 100.000 y Y2 va a ser una Poisson con lambda igual a 10 y tamaño 100.000 también. Y luego vamos a hacer el displot. Pues hay que pensar en los parámetros. Entonces, una que también podemos comparar es, por ejemplo, una logística con una normal, ¿no? Entonces, si hacemos Z1 igual a una normal, random punto normal. Vamos a ponerle que igual a 2 tamaño de 100.000 y la otra hacemos una logística de tamaño 100.000 también, ¿no? Y vamos a ver cómo se ven. Ahí está, ¿no? Tenemos acá la que está debajo es la normal y la de arriba pues es la logística. Ok. Entonces vamos a ver ahora una multinomial. No sé en qué X íbamos, pero vamos a dar una multinomial con n igual a 6 y vamos a ponerle los p-values que sean un sexto, todos. Cinco, seis y borramos la última comita. Entonces X5 es esta cosa, ese array chiquito,
Vamos a ver la gráfica de una distribución exponencial. Random random punto exponencial de tamaño 100.000 y vamos a graficar esto. Uy, se ve muy feo. Vamos a ver el otro. A ver, vamos a bajarle. Ahí está, ¿no? La exponencial. Y si la comparamos con una Poisson, ¿cómo se va a ver? Bueno, no. A ver, veamos una chi cuadrada. A ver, x7 es igual a random punto chi square. Con tamaño igual a 100.000 también. Y vamos a ver el dist plot de esta x7. Ahí está. La chi cuadrada. La de Rayleigh. Lleva de parámetros la media y vamos a ponerle igual tamaño, bueno, dejemos la centrada y vamos a ponerle de tamaño los 100.000 y veamos el displot. Pareto. De 2 con tamaño grande, ¿no? Igual a 100.000 y se ve punto dist plot x8 x9. Ahí está. Si la hacemos más chiquita la muestra,
todas formas está el sesgo ahí. Ok. Y finalmente vamos a ver una de Zip. Random. Ay. X10 va a ser random. Punto zip con parámetro 2 y tamaño 100.000, 10.000. ZX10, se ve muy chiquita. Si usamos Displot, nomás me va a mostrar esta parte. Entonces aquí sí me conviene tener una muestra grandota, ¿no? Siempre que corra. Entonces en lo que termina de correr, vamos a pararlo, vamos a bajarle un orden, y bueno, ahorita que termine ya podemos ir cerrando, y con esto terminaríamos nuestra exploración de del módulo random en la biblioteca NumPy. Y bueno, entonces en el próximo tutorial pues ya empezaríamos a explorar alguna otra cosa. De momento le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.